Saludos hermanos y hermanas presentes y televidentes. Hoy recuerda la iglesia a San Antonio Abad, figura que tuvo gran influencia en la iglesia. Fue escogido por la providencia para consolidar la vida monástica. Antonio vende todo lo que tiene, lo entrega a los pobres y se retira al desierto. Se convierte en pionero de la vida de ermitaño y en padre espiritual de una pléyade de cristianos. Y ahora, con gran alegría, comenzamos esta celebración cantando y de pie recibimos a los ministros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. De nuevo estamos aquí celebrando nuestras misas de todos los días, ahora en circunstancias un poco especiales, como todos sabemos, pero parte de toda esta experiencia que estamos viviendo con los terremotos, sobre todo nuestros hermanos del sur, pues tiene que llevarnos a una oración mucho más profunda, mucho más de confianza. Así que hoy nuestra primera oración será precisamente por esta situación. Hoy estamos celebrando a San Antonio Abad. San Antonio Abad, hay que diferenciarlo de San Antonio de Padua, ¿verdad? Que San Antonio de Padua es del siglo XIII y es un santo franciscano. Santo, bueno, muchos milagros, pero San Antonio Abad es de los primeros santos, vamos a decir, consagrados, religiosos de la iglesia. Esto en el siglo IV, cuando ya la iglesia había tomado fuerza como movimiento aceptado por el imperio y que empieza a tomar muchos elementos de poder, vamos a decirlo así, pues hubo una nostalgia de la época de los mártires, cuando la gente moría por la causa de Cristo. Entonces surge este movimiento de hombres y también mujeres que se van al desierto, le llaman padres y madres del desierto. Y el primero de los que se tiene como de este movimiento es San Antonio Abad, que se va también al desierto a vivir solo, luego a vivir entre tumbas. Sabemos de las tentaciones de San Antonio. Conocemos la vida de San Antonio a través de un obispo, Atanasio, que escribe la vida de Antonio, y conocemos esta vida como un proceso de consagración, una especie de vida religiosa con su noviciado, con sus hermanos que comienzan también a vivir la vida eremítica de San Antonio.
Así que uno de los grandes santos es San Antonio Abad, y hoy es bueno que los recordemos y que también que nos recuerda un poco esta dimensión contemplativa de la vida. Pues hoy la invitación de San Antonio a nosotros es que ante estas situaciones que vamos viviendo, pues nos dediquemos mucho más a la oración. Así que esperamos que nuestras Eucaristías, así como las que han estado celebrando allá en los lugares donde está temblando más, pues sea precisamente esa unión de la Iglesia que ora para que el Señor realice su poder y realice su misericordia sobre nosotros. Vamos a comenzar nuestra celebración ahora poniéndonos delante del Señor, reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios omnipotente, que afirmaste la tierra sobre sus cimientos, te pedimos que disipes nuestros temores y escuches nuestras súplicas, para que, apaciguados los temblores de la tierra, experimentemos constantemente tu misericordia y, seguros de tu protección, te sirvamos con acción de gracias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El pueblo de Israel envidia el sistema de gobierno de las naciones vecinas. Su cabeza dura logra lo que pretende. El deseo de ser como los demás pueblos los llevó a endurecer su corazón contra el camino del Señor. Escuchemos. Lectura del primer libro del Samuel. En aquellos días, los ancianos de Israel se reunieron y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá. Le dijeron: mira, tú eres ya viejo y tus hijos no se comportan como tú. Nómbranos un rey que nos gobierne, como se hace en todas las naciones. A Samuel le disgustó que le pidieran ser gobernados por un rey y se puso a orar al Señor. El Señor le respondió: haz caso al pueblo de todo lo que te pidan. No te rechazan a ti, sino a mí. No me quieren por rey. Estos son los derechos del rey que os regirá a vuestros hijos, los llevará para enrolarlos en sus destacamentos de carros y caballería, y para que vayan delante de su carroza, los empleará como jefes y oficiales en su ejército, como aradores de sus campos
y segadores de su cosecha, como fabricantes de armamento y de pertrechos para sus carros. A vuestras hijas se las llevará como perfumistas, cocineras y reposteras. Vuestros campos, viñas y los mejores olivares os los quitará para dárselos a sus ministros. De vuestro grano y vuestras viñas os exigirá diezmos para dárselos a sus funcionarios y ministros. A vuestros criados y criadas, vuestros mejores burros y bueyes, se los llevará para usarlos en su hacienda. De vuestros rebaños os exigirá diezmos y vosotros mismos seréis sus esclavos. Entonces gritaréis contra el rey que os elegisteis, pero Dios no os responderá. El pueblo no quiso hacer caso a Samuel e insistió: no importa, queremos un rey. Así seremos nosotros como los demás pueblos. Que nuestro rey nos gobierne y salga al frente de nosotros a luchar en la guerra. Samuel oyó lo que pedía el pueblo y se lo comunicó al Señor. El Señor le respondió: hazles caso y nómbrales un rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel, nuestro Rey. Los milagros que Jesús hace no son solo signo de su poder, sino muestra de su ternura, de su compasión hacia el dolor de los humanos. La sanación interior, el perdón de los pecados, es más importante que la sanación exterior. Escuchemos la proclamación del Evangelio, antes cantemos el Aleluya. Profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron cuatro llevando un paralítico y como no podían meterse por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús,
abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: ¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico tus pecados quedan perdonados o decirle: levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces le dijo al paralítico: Contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: Nunca hemos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así como decía al principio de la Iglesia, que en el siglo IV, a través después del llamado Edicto de Milán, en el año 313, la Iglesia cobra una fuerza como institución. Siempre los procesos históricos de las iglesias, de los pueblos, tienen ese camino de una intuición a una institución. Así las órdenes religiosas que comienzan, como la de San Francisco, que comienza con una intuición de Francisco de Asís de vivir el Evangelio radicalmente, poco a poco se va institucionalizando y haciéndose una orden, ¿verdad? Una orden grande. Eso siempre es bueno porque sostiene un poco el carisma, pero también trae elementos negativos a la institución, de tal manera que trae elementos de poder, elementos legales que a veces no son los mejores. Así también pasó en la Iglesia, ¿no? Una vez que la Iglesia tiene poder, empieza a adquirir elementos propios del imperio, las vestimentas nuestras incluso, y muchos otros elementos. Y eso trajo esa especie de nostalgia, ¿verdad? Porque hasta entonces la Iglesia había sido una Iglesia sufriente, una iglesia de mártires, una iglesia que creció en la sangre de los mártires, se podría decir, y era una iglesia que el que se bautizaba sabía a lo que iba, ¿verdad? Era alguien que estaba dispuesto a vivir por Cristo. En cambio, ya después del siglo IV, pues ya era algo como ahora, un poco. Bueno, ahora pertenezco a una iglesia fuerte, una iglesia que me ayuda en muchas cosas, pero no me implica que yo tenga que ser un mártir, aunque a lo largo de esa iglesia ha habido muchos mártires de personas que han querido vivir realmente el Evangelio, ¿sí? La institución a veces aleja del Evangelio, de la intuición primera del Evangelio, pero siempre hay personas que quieren volver a vivir el Evangelio, como es el caso de San Antonio Abad. Digo esto porque me acuerda un poco la lectura de hoy del libro de Samuel. Hemos estado leyendo Samuel desde esta semana y encontramos que el pueblo que ha vivido siempre en esa sencillez de regirse por jueces, lo que llamaban jueces y juezas también, es decir, las tribus se regían a través de estos hombres y mujeres carismáticos que
decidían en diferentes situaciones, el pueblo ya no quiere eso. El pueblo quiere ser como los demás otros pueblos, quiere ser instituido, instituir un rey, una monarquía, y a lo que Samuel se opone de alguna forma, pero que Dios va permitiendo. La realeza o la monarquía en Israel fue no tan positiva como se esperaba. Incluso para poder justificar que ya Dios no era el rey, sino que el rey era una especie de se tuvo que decir que el rey era un representante de Dios, que verdaderamente el Dios era el rey, Dios era el rey, y que el rey era como su representante, pero esos representantes, como hemos dicho muchas veces, no dieron el ancho. La mayoría de los reyes de Israel se fueron tras otras alianzas, olvidaron las promesas de Dios a la dinastía davídica, y eso es lo que trae todas las consecuencias negativas al pueblo de Israel. Por lo tanto, estamos leyendo el comienzo de una institucionalización, pero que a la vez va a traer mucho progreso a Israel. Será una gran nación, pero a la misma vez será una nación que olvide a Dios. Y ese es un poco el peligro de este proceso de las instituciones, de la iglesia, de las órdenes, de todo lo que existe en el mundo. Eso era como un comentario a la primera lectura de hoy. Pero no podemos olvidar y dejar pasar este hermoso pasaje que hemos escuchado hoy. Uno de los pasajes más bien hechos, si se puede decir así, más bien escrito, con todas las, vamos a decirlo con buena palabra, la hazaña de Marcos, es decir, con toda la gran intención de llevar un mensaje. Parece ser que el hecho sí ocurrió, porque los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, los sinópticos, narran el hecho casi de la misma manera. Por lo tanto, hay una fuente bastante histórica, confianza de que lo que pasó, pasó. Pero, como siempre, cada evangelista lo va a narrar desde su intención. Y aquí la intención de Marcos la vamos a ir descubriendo en algunos de los elementos que tiene el pasaje. Primero, la escena. ¿Dónde se desarrolla la escena? La escena de este elemento de salvación, de este momento de sanación, no ocurre en el templo. El templo, que era el lugar donde se daba la presencia de Dios, donde se daban la sanación, el perdón, los sacrificios, no. Para Marcos, y los tres sinópticos, no ocurre en el templo. Y esto no es casual. La intención es señalar que ya el templo había dejado de ser realmente un lugar de la presencia de Dios por las cuestiones que habían hecho los sacerdotes, por la cuestión política, con la cuestión monetaria. Había dejado de ser el templo un lugar de presencia de Dios. Pero también la idea es decir que Dios se presenta ahí donde el hombre está, donde el hombre trabaja, donde el hombre vive, donde el hombre se afana, donde el hombre llora, donde el hombre ríe, donde el hombre baila, donde el hombre celebra y donde el hombre sufre. A mí me ha gustado mucho la idea de ver los sacerdotes del área sur, de allá de Guánica, Guayanilla, celebrar las misas allí, donde está ocurriendo. Claro, yo creo que era un poco natural el sentir que Dios estaba presente a través de la celebración eucarística. Monseñor González ha estado también allá, y eso para señalar allí también Dios está presente, y Dios está también sufriendo con los que están sufriendo allí. Esa presencia es importante sentirla, de que Dios está con los que sufren. No podemos ahora ponernos a hacer disquisiciones filosóficas, teológicas, de por qué pasa esto, por qué no pasa. Lo importante es que Dios está presente, y eso es un poco también lo que quiere decirnos Marcos en este hombre paralítico que sufre, que está en una situación difícil. También Dios está presente en su propia vida. Dice que cuatro fueron llevando al paralítico. Estos cuatro representan a todos los que buscan salvación.
no son solamente cuatro que llevaron al paralítico, sino que nos representa a todos los que de alguna forma queremos salvación, que tenga que ver con una enfermedad, que tenga que ver con una situación personal, la que sea, o una situación de país. Todos los que buscamos salvación estamos representados en estos cuatro hombres. Y lo que ellos representan, sobre todo, no es una fe normal, sino una confianza. Porque ellos tienen tanta confianza de que Jesús va a hacer algo, que ellos son capaces de tirar, o no tirarlo, ¿verdad?, de sacar al paralítico por el techo de la casa. El dueño de la casa, no sé si se enfogonaría un poco, pero vamos. Lo importante es esta acción y esta actitud de confianza por parte de los cuatro. El pueblo, la muchedumbre. La muchedumbre significa el obstáculo que se pone a la salvación de Dios. Y en el fondo es como un reclamo al pueblo judío. El pueblo de Israel, que había recibido salvación por parte de Dios a través del Éxodo, a través de tantas historias de liberación de los profetas, ahora se convierte en un pueblo que no cree. Y porque no cree, se pone como obstáculo. Vamos a ver siempre muchos pasajes, la muchedumbre, que es obstáculo para realizar una obra de salvación. Por eso, en algunos momentos, cuando Jesús va a hacer un milagro, se aparta de la muchedumbre para realizar allí la salvación. Dice aquí también, viendo la fe que tenían, ya habíamos señalado que es una confianza en la acción de Jesús. Bueno, a primera vista parece ser que lo importante para aquellos cuatro hombres es la sanación física. Pero para Jesús, y aquí viene el gran mensaje, no es la sanación física lo importante, sino la sanación espiritual. Por eso sus primeras palabras es, tus pecados te han sido perdonados. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no accedió a sacarlo de aquella situación física de parálisis? Porque Jesús también tenía su pedagogía, quería también tener su, dice algunos etcétera, lo hizo con mala intención para que aquellos se opusieran un poquito, los que estaban alrededor, los fariseos, para que ellos, pero ¿cómo tú vas a perdonar pecados si solamente Dios perdona los pecados? Entonces viene el diálogo y Jesús le dice, bueno, pues ¿qué es más fácil? Decirte a ti, tus pecados han sido perdonados, que nadie sabe, no se corrobora. No se corrobora. Si yo te digo a ti, tus pecados han sido perdonados, ya bueno, pues está bien, ¿verdad? Ok. Como cuando te dicen bendecido, ah, pues sí, está bien, yo lo sé. Pero es más difícil decirle, toma tu camilla y anda. Y entonces Jesús le dice, para que ustedes vean, entonces toma tu camilla, anda. Y el paralítico lo hizo. ¿Qué quiso demostrar Jesús aquí? Que primero fue la sanación integral, la sanación del espíritu, el perdón del pecado. Una vez que el pecado es perdonado, entonces viene la otra consecuencia, que sería la sanación física. Recuerden que para los judíos, un enfermo, sobre todo enfermos graves, terminales, o de situaciones como la del paralítico, era por consecuencia del pecado. Por lo tanto, si se quita el pecado, la consecuencia también se elimina. Pero Jesús lo que quiere llevar, sobre todo, es a decirnos lo que significa entonces el pecado en la vida de un ser humano. Quisiera hacer una especie de análisis histórico de lo que ha sido el pecado para los israelitas. Ha habido como una especie de evolución en el concepto de pecado en los israelitas. Primero, yo creo que no me da mucho tiempo, pero primero el pecado se veía como una impureza, una mancha. Por el mismo hecho de nacer, ya uno venía con pecado, porque era una especie de mancha, porque nos separaba totalmente del Dios otro, del Dios que es santo. Santo se opone a la impureza. En ese sentido, pues,
Se pensaba pues que la única forma de obtener perdón era a través de intermediarios, a través de sacrificios, a través de expiaciones. Más tarde, el concepto del pecado fue el concepto de culpa, el concepto de desobediencia, de rebelión. Cuando el israelita se rebela contra Dios, lo vemos un poco en algunos, por ejemplo, Caín y Abel, lo vemos un poco en Adán y Eva también. Yo no creo en la palabra de Dios, me rebelo contra él, yo tengo la verdad y por eso entonces no me queda otra que rebelarme contra Dios. Ese es el pecado, pecado de la desobediencia, de la rebelión. Y la única manera de salir de esa situación es la paciencia que pueda tener Dios conmigo. Y por eso van desarrollando que ya es Dios no es un Dios de cólera, sino un Dios de perdón. Pero había que arrepentirse, había que hacer penitencia, había que ablandar de alguna forma el corazón de Dios. Por último, Jesús nos trae una nueva idea de lo que es el pecado. Sobre todo, diciéndonos, como dice el Génesis, el hombre es barro, está hecho de barro, pero es barro con espíritu de Dios. Entonces, tenemos que reconocer esa realidad nuestra, que somos del barro, pero también tenemos que reconocer la realidad de un Dios que nos ha creado y que sopla su espíritu sobre nosotros. Entonces andamos en esta un poco contradicción. Somos barro, pero con espíritu de Dios. Hay una canción por ahí que habla algo así. Yo era barro y el Señor sopló sobre mí y me hizo un ser humano. El ser humano es eso, es barro, pero con espíritu de Dios. El Dios que creó al hombre lo sigue creando todos los días. A ti te está creando, a mí me está creando hoy. Y la creación siempre es salvación, siempre es redención. De tal manera que yo concientizo de que soy barro, pero que también estoy recibiendo ese soplo de Dios, ese espíritu de Dios que me permite salir de mi situación de barro para, vamos a decir, subir hacia el ámbito de Dios, el ámbito divino, el ámbito de las buenas relaciones, el ámbito de la gracia, vamos a llamarlo así. Por lo tanto, Dios no es que perdona, Dios es perdón, no puede hacer otra cosa que perdón. A nosotros nos toca reconocer entonces que tenemos que simplemente reconocer que somos hoy objeto de la bondad creadora y redentora de Dios en todo momento. Y reconociendo esa mi fragilidad, pero reconociendo la acción de Dios sobre mí, entonces yo vivo el perdón. No lo vivo como una acción puntual que Dios me perdona hoy o sí o no, o porque hago esto o porque me confesé. Muchas veces me confieso, pero la actitud mía no cambia. Si no cambia, no tiene sentido la conversión, la confesión. Por lo tanto, vivir en esa dimensión de quién soy yo, pero quién es Dios para mí. Y un Dios que siempre perdona, un Dios que siempre es compasivo. Bueno, desde ahí un poquito esta perspectiva de lo que es pecado, que es un poco el tema más importante del texto que hemos escuchado hoy. Amén. Amén. Hermanos, en esta oración pública y comunitaria, dirijámonos a Cristo el Señor, no solo por nosotros mismos y por nuestras necesidades, sino por las de todo el pueblo, sobre todo pidamos por nuestros hermanos allá en el sur. Por la Iglesia, para que transmita con ilusión y entusiasmo el mensaje de salvación
y de vida que recibió de Jesús Salvador, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pueblos y naciones de la tierra, a los que aún no ha llegado el Evangelio, por aquellos que les falta paz, la unidad, la justicia y el amor, para que descubran la acción de Dios en nuestra historia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra sociedad, especialmente por las familias y los jóvenes, para que optando por valores nobles, forjen un presente más humano y un porvenir pacífico y sereno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que celebramos a Jesús, nuestro Redentor, para que con espíritu de fe acojamos su palabra y seamos portadores de consuelo, alegría, esperanza para cuantos nos rodean, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Roguemos por la salud del Padre Campo Emilia Ariza, Benita Dávila, Nemesio Lavoy, Diani Sánchez, familia Carmona Colón, familia Colón Rolón, Eneida Ayala, Carmen Calo, Mili Figueroa, Jorge Castro, Hilda y Peruchín Cepeda, Tomás Vizcarrondo, Lourdes Rivera, Nini Herrera, Lourdes Zubarri, Adriana Curry, Lidia Santiago, José Vázquez, Elmin Figueroa, Ivette Ramos, Dolphy Eneida Santiago, Evelyn Virella, Socorro Monserrate, Norberta y Juana Rivera, Felita Galindo, Naida y Migli Orange, Dorita Rosa, Rosa, Rosy Lucena, Irán y Angélica Colón, y Aide Santiago, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Policarpio Lavoy, Juana Morales, Alicia Núñez, Patricio Mejías, Jorge Rivera, Mercedes Camacho, Consuelo González, Trinidad Ogando, Severino Soto, María Nieves, Carmen González, Lidia Torres Rivera, Rubén Rivera, Cuqui de Santiago, Wandy Orange, Alicia Lucena, Milagros Ortiz, difuntos de la familia Rivera Collazo, difuntos de la familia Rivera Guevara, Manuela Costa, Rosa Ruiz y María Tecruz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por una intención especial de Andrés J. Pérez, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, atiende con bondad nuestras súplicas y escucha las oraciones de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sea agradable, Señor, la ofrenda de tu pueblo, que ella nos alcance la santidad y nos obtenga lo que confiadamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme anhelamos su gloriosa venida. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Paz sea contigo. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Sangre de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón
porque te amo, me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor.
para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes has alimentado con tus sacramentos servirte con una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a nuestro hermano Juan Bautista, que ha estado como diácono, a nuestros hermanos del coro Junte para Yahvé, que han estado también con nosotros, a nuestra gente de las comunidades de aquí cercana de Carolina, sobre todo Parroquia Santa Clara. Así que muchas gracias por estar. A todos los que están viéndonos desde sus hogares, los que están allá cerquita de los terremotos, más cerca que nosotros, que sabemos que lo sienten mucho más que nosotros, sepan que seguimos orando y que somos y queremos seguir siendo solidarios con ustedes. No están solos, Dios está con ustedes. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con la alegría, Señor, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.